Estamos en una nueva cata con mi compadre Simón Espinosa. Saludos, hola. Estoy bien, querido amigo Panqueque. Y estamos contento, nervioso. Contento, nervioso. Contento, por nervioso. Un gran invitado que tenemos hoy día y también por este cogollito hermoso que tenemos acá, que parece como árbol de Pascua en miniatura, ¿sí? Sí, y bueno, claramente llama la atención por su color. Moradito. Que es una de las características que le da el nombre. Y es bacán cuando son como moraditos y con unos toques verdes igual. Sí, son, claro. Son bien bonitos. Para que uno sepa que es de verdad una planta que no es falsa. Bueno, y debería salir morada porque se llama Purple Punch, de Seed Stalkers. Sí. Esa es la variedad que vamos a estar catando hoy día con un invitado de lujo. Sí, nuevamente tenemos a Seed Stalker entre nosotros. Seed Stalker, semillas de Barcelona, un banco barcelonés lanzado recientemente. Tiene unos pocos años en el mercado. Y que trae muchas de las variedades norteamericanas. Exacto. Está creado por uno de los fundadores del banco hermano, que es Dutch Passion. Claro. Pero se independiza de la mano de Yauca, uno de los creadores también, o sea, el creador de Seed Stalker. Y recogen mucho material de lo que se trabajó en Estados Unidos, claro, en clones como la gran variante Larry OG. Un clásico, clásico, clásico que está en está la en genética. Los parentales y eso es lo interesante también, que no son variedades que las encontráis en todos los bancos de semillas, no, o que están por todos lados con versión en semillas, sino que son realmente búsquedas de clones especiales, ¿cierto? Clones de elite de Estados Unidos para crear esta planta que se demora en cogollar unas 8 o 9 semanas. 8 o 9 semanas, sí. Lo cual no es mucho. Claro, no es mucho, pero tiene un nivel de técnica intermedio. Esto es claro. Quizás para la gente más principiante, para un primer cultivo, no es tan lo recomendado. Si ya te sientes más cómodo es un cultivo intermedio, pero en general fácil de cultivar. O sea, yo creo que puede ser también uno da mucho, dice. Da para expertos y para cultivadores principiantes también. Claro. Quizá no tiene gran productividad por la Larry OG, le agrega productividad. Y Larry OG es a su vez como pakistani por Hindu Kush. Claro. Así tiene una. Es un corte OG. Y lo importante es que es una selección. Y el otro parental es Granddaddy Purple. Claro. ¿Cierto? De donde trae su color púrpura, ¿cierto? Y también es donde hereda los olores a bayas. Y la astringencia también, ese olor como un poco como medio de fruto rojo, pero tiene como un dulzor, pero parecido al de la madera también. Claro, ¿cierto? Claro sí. Que sí. Purple Punch es el resultado de la combinación de dos clásicos de Estados Unidos. Por un lado, la Granddaddy Purple, que aporta la coloración y potencia a la cruza, y Larry OG, que ayuda a aumentar la productividad y complementa el perfil aromático. El resultado de esta cruza es una planta muy especial. Purple Punch es una variedad de fácil cultivo, que engorda muy bien durante la floración, produciendo cogollos de impresionante coloración y cargados de resina, mostrando aromas frutales, dulces y terrosos. El efecto de esta variedad es principalmente relajante, afectando tanto cuerpo como mente, partiendo por una subida muy alegre, seguido de un relajo corporal muy agradable. Estamos frente a un fiero adversario. Sí, no, no, un adversario, perdón. Pero ¿sabes qué? No es un versus. Sí, pero no lo hemos probado, pero bueno, se ve que el efecto debiese ser completo, ¿no? O sea, de mente y cuerpo, pero un efecto relajante, es decir, para tranquilizarse, para pasarlo bien. No necesariamente que te va a dejar botado, pero tiene las dos cosas de los dos mundos. Absolutamente. Vamos a ver qué pasa. Así que, querida comunidad, Purple Punch es una variedad de tonos púrpuras y azulados, de notas profundas a incienso, a frutos rojos, a madera. Es una variedad llena de poesía, pero no tanta poesía como nuestro invitado del día de hoy. Muchas veces y siempre me siento agradecido de las oportunidades que me ha dado este programa de entrevistar y de conocer a personas a quienes admiro, y hoy no es la excepción. Estoy feliz y honrado porque tenemos un invitado muy especial. Comenzó a coleccionar paisajes en su Arica natal, una ciudad que quedó retratada en una canción muy bonita que se llama Catalejo.
inició su carrera de músico profesional bajo el alero del legendario Mario Rojas, fundó la banda Mecánica Popular y hoy recibe ovaciones internacionales y nacionales en distintos escenarios como un solista dueño ya de numerosos discos de platino y multiplatino. Además de haber ganado el premio Altazor en 2011 y 2013, ha realizado recientes colaboraciones con leyendas vivas de la música como Pedro Aznar y Silvio Rodríguez. Aunque una de sus canciones más escuchadas es una linda colaboración, una linda versión de La Danza de las Libélulas en colaboración con la chilena Mon Laferte. Es dueño de versos certeros, de una voz melancólica que recuerda un día nublado o un atardecer en el desierto o el color de alguna calle en la que llovió. Querida comunidad, le damos la bienvenida al bardo, al trovador, al poeta, al talentosísimo Manuel García. Nos podemos dar abrazo ya en esta fecha. Bienvenido, qué gran honor tenerte acá, Manuel García. Igual, panqueque, gustazo, qué bien. Bienvenido, hola querida comunidad, Manuel García en Embolá, lo logramos. Hola gente bonita. Tuvimos que ocupar todas nuestras influencias, pero lo logramos, les dijimos. Ahí quienes dijeron que no se podría, aquí tienen. Manuel García, muchísimas gracias por estar en Cata Embolá. Es un tremendísimo honor y gran privilegio tenerte acá. Queríamos conversar contigo. Antes de hablar un poco más de tu obra, de tu poética, tenemos una pregunta de rigor acá en Volá, que es, ¿cuál es tu relación con el cannabis, Manuel García? ¿Tú dices mi relación actual o mis antiguas relaciones? De origen... Tu historial. Claro, eso, tu prontuario. Tu prontuario sí, con la marihuana. Desde ¿cómo te iniciaste en el cannabis? Mira, voy a tratar de ser breve. La palabra marihuana yo la escuché en el año... Cuando era muy pequeño, porque apareció, como yo soy criado en el desierto, en un cajoncito que había muy parecido a esta mesa, solo que tienen que imaginarse un cajoncito de madera, claro, con plantitas y todo, apareció una cosita ahí que nos dijeron, es marihuana, no se toca, se cuida y no sé qué cosa más, como unas instrucciones. Y era una planta misteriosa, porque uno en ese ambiente, imagínense, salí, mirá, decía, nos advirtieron que esa no hay que sacarla, no hay que, y que algo va a pasar con ella. Bueno, un día no estaba. Recuerdo por ahí unos buenos amigos, no míos, sino que de mi padre, en torno como una especie de ritual que me recordaba a sus cuadros de Goya. Era la noche, era todo curioso y estaban en una actitud de fumar en un círculo donde los niños no podíamos estar. Entonces cuando nos fuimos a acercar era como, no, ustedes no. Y recuerdo el grácil y verde aroma que el viento del mar transportaba hasta mi nariz, pensando yo, aquí algún misterio hay. Aquí hay algo. Bueno, eso y naturalmente luego en la adolescencia, en épocas también donde yo estoy, ¿no? Mi crianza, que es de épocas de dictadura, uh-huh, el tema, por supuesto, de la marihuana fue súper interesante como parte de la discusión, de la experimentación también en cuanto a la experiencia de vida y todo eso durante mis años de universidad. Uh-huh. Naturalmente, claro, aparecía por ahí la experiencia que en algunos casos se vinculaba a la intelectualidad, ¿no? Tú estudiaste historia y geografía. Estudié historia y geografía, sí, claro. Y porque teníamos un compañero que nos... Bueno, no digo su nombre ahora, pero todos se van a acordar del flaco, muy alto, que fumaba mucha marihuana y le iba muy bien. O sea, como que él era... El sacarse el prejuicio de que se iban a quemar 100.000 neuronas, claro, y que tu vida iba a terminar debajo de un puente, no sé qué. Con todo el respeto y el amor por la gente que está debajo de un puente, por supuesto, lo digo. Y entonces por ahí, yo recuerdo en ese norte mío haber tenido como la experiencia de comenzar una que otra vez a fumar un poquito, en circunstancias así que tenían que ver como con el mundo intelectual de la universidad, y luego a darle un giro y encontrarle un sentido distinto. Mira, curiosamente, cuando los talleres Balmaceda 1215 se fueron a Arica y conocimos a Mario Rojas. Mm. Y Mario Rojas tenía la experiencia de fumar ya, pero de una manera más también como estética intelectual.
como parte de un mundo en el que compartía, ¿no?, la imaginación de las ideas, sobre todo los pintores que se juntaban por ahí, en el centro de Santiago. Un líder artístico. Claro, o sea, como yo conocí a Mario Roja en el norte, después, muy ligero de eso, año 94, me avecindé acá en Santiago y nos encontramos acá en Balmaceda 1215. Y ahí como que yo conocí una vinculación distinta, digamos, que ya no era la universitaria, sino que era como de gente decir, mira, este pintor de 70 años, este intelectual de 80 años, claro, así, la bohemia, fuman, claro, las abuelas fuman, las abuelas intelectuales que son parte como de esa bohemia artística. Y entonces ahí tuve un vínculo como también, como una nueva experiencia, y luego ya, al andar la vida, mi pareja actual me enseñó también a entenderla desde un punto de vista más místico y mágico, más trascendente, siempre relevando, como estamos ahora, por supuesto, el tema de la mujer, una cuestión de una conexión espiritual con la tierra, con el cosmos, con la naturaleza que nos ofrece algo, y por tanto ese algo tan, tan especial, pudiéramos decir que cuando sana, cuando cura, cuando transporta las ideas, es un milagro. Y mi relación actual, perdón, no, es que con los milagros hay que ser responsable. Claro. O sea, tengo una relación de amor y siento también de responsabilidad con el tema de lo que significa, en el fondo, no solo la marihuana, sino que transportarse en cualquier experiencia que a uno le genere la oportunidad de estar, de permanecer, de suceder. Obvio. En un mundo más íntegro, más completo. Sí. Oye, le recordamos a nuestra comunidad, sobre todo a aquellos de sus miembros que cuyo sistema nervioso central aún no se termina de desarrollar. El uso de cannabis puede tener un impacto muy perjudicial en el desarrollo de ese sistema nervioso central, sobre todo en la etapa en que se está desarrollando. Así que, ahora que ya tienen esta información, pueden hacer lo que quieran. Vayan a fumar. Claro. Panqueque, cuéntanos hoy. Oye, sí, esta maravilla. Sí, ¿En qué laberinto vamos a introducir a Manuel García? ¿En qué responsabilidad nos vamos a meter? ¿Qué milagro vamos a experimentar hoy día? A Manuel García, que le gustan los laberintos, además. Bueno, esta es Purple Punch. O sea, como golpe morado. Claro, ¿no? Un golpe un púrpura. Un cornete morado. Un claro. Cornete morado, claro. Y bueno, es ya hicimos esa precata, ¿no?, donde la olimos. Te fijas que es una planta que al aroma se siente bien dulce, bien frutal. Tiene traje lavanda, claro, como se parece a la lavanda. Se parece, sí, a la lavanda, sí. Claro. Lavanda. Y bueno, y según el catálogo también podríamos encontrar algunos especímenes que fueran azulitos también. No claro. Tan morados, también más tirados para azulitos. Obviamente siempre salen algunos verdes porque depende también de condiciones ambientales para que los genes morados se expresen. Pero bueno, se parece al tú fumáis normalmente marihuana cultivada por ti, por algún amigo. Lo que amigo, me regalen. Lo que te regalen. Lo que salga. Lo que me regalen. No, no, no. Sí, de pronto hemos tenido un par de plantas en casa o cosas así muy, muy acotadas. Pero sí, siempre es parte de un círculo de amigos, de gente conocida que tiene una u otra cosita, su plantita regalona o por ahí. Ese es más o menos. Con esta variedad debería ser un efecto más bien relajante, que se sienta en la mente y en el cuerpo. Esa sería como la premisa que tenemos. Una de las cosas importantes también que siempre recalcamos en este programa es que más allá de la sofisticación de poder identificar tal o cual aroma uh-huh. presente, es el porqué de eso. Y recordamos claro. entonces que a diferencia de otras sustancias que están disponibles para la gente en el mercado, y que tienen un impacto en la salud, como el alcohol, como los fármacos, como exacto. la comida, muchas cosas, hay una trazabilidad y están medidas. Y se testió cuánto azúcar viene en eso, qué porcentaje de alcohol tiene ese trago. Es 5% de cerveza, es 35% de pisco, es 99% es para la farmacia. Acá no tenemos esa información disponible, pero sí tenemos nuestra vista y nuestro olfato. Por lo tanto, identificar olores, lo que nosotros decimos es, claro. nos puede ayudar a entender qué va a pasar antes de aventurarnos en esto, para evitar tener una mala experiencia, sobre todo. Entonces, eso es muy importante. Ya tenemos la información que proporciona el Banco de Semillas, en que dice, oigan, miren, independiente de cómo ustedes cultiven, cuando nosotros cultivamos y testeamos esto en laboratorio, los resultados en concentraciones de THC, de CBD, fueron estas.
Entonces, acá nos están diciendo, si a ti te quedó en algo parecido a nosotros, es probable que esa variedad tenga altas concentraciones de THC. Por lo tanto, usar con precaución, usar con moderación. ¿Te fijas? Usar como eso. Claro. Vale. Eso. Total. Yo la, la experiencia que tengo también, digamos, es bonita. Porque mira cómo le van diciendo en distintos lugares, ¿no? Informalmente le dicen en España María. Claro. Antiguamente le decían Macoña. Antiguamente Macoña, acá sí. En Chile, sí, Mota en México. Y así, en cada claro. distintos lugares tiene un nombre como familiar, y eso lo hace parte de la cultura, ¿no? Sí. Le es un nombre particular a cada cultura, sí. También una denominación, y en eso... Me encanta eso. En general... Porros, pitos, fasos, claro, es que en eso, por ejemplo, uno una cepa, porque también cómo esté tu cuerpo, por ejemplo, en otra cultura, por la comida, por los horarios, claro. porque si es el continente hacia el norte o hacia el sur, etcétera, todo ese tipo de cosas también influyen en la experiencia. Sí. Entonces uno puede decir, bueno, probé esta aquí y era increíble, y te lleváis un poco a otro lugar geográfico y de repente no es el momento, porque tu organismo está con otra forma, ¿no? En otra condición. En otro estado. En otro estado. En otro ambiente, de repente. Exacto. Que es también algo a tomar en cuenta a propósito de dónde nacen las distintas cepas o las experimentaciones de las que hablaste. Absolutamente. Hace un rato, que es increíble. ¿A qué latitud se adaptan, además? Originalmente, digamos, la marihuana, históricamente, los primeros registros son de Afganistán, la India, de esos sectores donde se consume el hachís. Claro. Entonces ahí se cultivaba de manera más, no sé si industrial, pero más grande, masiva. ¿Cierto? Más masiva. Pero lo que pasó es que empezaron a haber gente que consumía marihuana, que viajaban por todo el mundo. Algunos de los cultivadores, hay uno, por ejemplo, que era hijo de diplomático y viajaban por todo el mundo, entonces él guardaba las semillas de todos lados de donde él fumaba, y él terminó teniendo un cultivo de esta planta que me la traje de la India, con esta planta que me la traje de Brasil, con esta planta que me la traje. Claro. Y de ahí empezaron a hacer híbridos, a hacer mezclas. Y ahí terminamos mezclando morado. Y ahora pasa que, claro, este ya es una de esas mezclas que, como contaba, que... Oye, ¿qué pasó? Perdóname, si te acuerdas de esa campaña que decían que iban a meter semillas como en arcilla y la iban enterrando en los parques y todo eso. ¿Escucharon eso alguna vez o no? Sí, queríamos hacerlo. Ya va a pasar. Nació de por aquí eso, yo lo escuché alguna vez. En varios países, ¿no? Han tratado de como hacer como que... Yo no sé si es un mito, ¿existe eso? Se ha hecho, sí, se ha hecho. Sí, se hace. Y en México, está fuera del Senado, en Ciudad de México, el plantón 420 que sembraron, se tomaron una plaza y la sembraron llena de marihuana. Muy bonito. Oye, pero espérate, antes de continuar, lo último que nos queda antes de probar esta variedad, este Purple Punch, es la cata en seco. Ya olimos lo que había afuera de la flor. Sí. Olimos también cómo era esta variedad una vez se hacía la molienda, cuando ya se desencapsulan en el fondo todos los terpenos. Y ahora nos queda probar en boca. En seco, el paladar. O sea, como fumar sin prenderlo. Y ahora es claro. Y vemos si en nuestro paladar se repiten algunas de esas notas que sentimos en nariz antes. Al final es como... Son como tres catas distintas. Sí, claro. Sí está. Wow. Y aparecen otros igual. Estas no se ven últimamente. No, yo voy a tomar las... Muy bueno. Mira, tiene un toque... Se siente como cremoso. Tiene un toque vino. Claro. De los buenos vinos. Claro. A bayas. Fruto por sabor rojo. A bayas. Sí, es como helado de frutilla, pero cremoso. Vaya bayas. Así que, con una mechita de cáñamo. Aparece para... como lo de lavanda también, encuentro yo. Sin más, querida comunidad, Manuel García y Purple Punch de Seed Stalker se conocen. Muchas gracias nuevamente. No sé usted. Es medio trancho, compañero. Este es un trancho de los tranchos. Este es un perno real. Este es un nuevo perno. Un poquito así, todo fumado. ¿Cachai? Que todas estas nuevas genéticas ahora son producto de experimentación y cruzas que hacen básicamente criadores, más que la adaptación del clima. Ya, por eso, entonces hay que estar ahí indoor. Estas son indoor. Esto es que es un experimento de laboratorio. O sea, se puede... No? Es que
básicamente no necesariamente un laboratorio, pero es una selección artificial de ciertas características en ciertas variedades y vamos haciendo cruces hasta obtener una variedad que no. A mí que me iba mal en biología y todo eso, eso para mí ya es un laboratorio. Claro. Ya mezclar una cosa con otra. Claro. Ya tiene de, ya tiene de doctor Lokovic. No, claro. Pero sí, bueno, muchos bancos de semillas son laboratorios también. Sí, no, pero lo digo con admiración. Última. Yo no siempre sean he pensado... Así. Si no trayendo, sean así. ¿Cómo se llama? Con admiración lo digo yo. O sea, claro, entiendo, los que hacen la mezcla, capo encuentro mansa yo. Pega, weón. Llegar a un cogollo morado que te salgan todas las semillas y que podés decir, oye, compra este paquetito porque cuando las plantís van a salir moradas... Son las abejas. Además, pescan el polen. Sí, de hecho, lo mezclan con otra. Ahora ya, adentrándonos en Manuel García. Tus poemas están llenos de laberintos, como un personaje recurrente, una presencia que aparece una y otra vez. Hay minotauros, hay tiempos trastocados. Sí. ¿Qué significa Jorge Luis Borges en tu obra? Yo creo que Jorge Luis Borges lo que encarna como escritor, digamos, universalmente, es la posibilidad de hacer un encuentro muy elegante, muy fino, muy delicado entre la literatura y la filosofía. Claro. La literatura y la filosofía necesariamente en la historia del pensamiento del hombre se divorcian. Claro. ¿No? ¿Algo hasta pasó? El literato por una parte, ¿no? El poeta y el filósofo. Claro. Así que un filósofo biólogo, por ejemplo, puede ser Humberto Maturana. Pero claro, vamos a reconocer en Neruda. O ya, Neruda, ya, vamos a dejar descansar un rato porque también están entre polémicas. Vamos a acrecentar, relevar la figura y con toda justicia y razón, me alegro que el Boric lo estén mencionando siempre, el trabajo de Gabriela Mistral como pensadora chilena. Pero en fin, el asunto es que por un lado la poesía y por otro la filosofía. Bueno, claro, vuelve Borges a generar esa especie de intención metafísica de ambos temas en su literatura. Entonces termina siendo un escritor bien, bien fundamental, por lo menos dentro de la historia, y por supuesto hispanoamericana, aunque esté traducido a muchos idiomas, digamos. Pero cada cultura tiene sus escritores, lo que está más cerquita de nosotros, tan vecino como el otro lado de la cordillera, en este caso Jorge Luis Borges. Entonces, es bienvenida esa idea, tomando en cuenta que él también suma mucho, por nombrar a un par, por ejemplo, a Cortázar dentro de la literatura del cuento como un gran maestro, y vamos a pensar también en una música un poco metafísica que terminó influenciando incluso hasta grandes artistas como Gustavo Cerati, a Spinetta, por ejemplo. Y el otro metafísico potente, filósofo y artista al mismo tiempo, y con esto termino, argentino, Don Atahualpa Yupanqui. Sí, claro. Entonces parte de toda esa tradición, pero en este sentido, digamos, Jorge Luis Borges con sus misterios y sus cuentos que son alucinantes. Sí. Hay que hacerse amigo del viento, dijo Atahualpa Yupanqui. Así es. Y esa frase a ti te llegó. ¿Qué significa esa frase para ti? Atahualpa tenía una cosa bien interesante que hablaba del canto que no necesariamente se muestra, se luce o se comercia. Tenía una idea del canto que era el canto secreto del hombre para sí mismo. Y él decía que él tenía compuestas unas vidalitas que se las cantaba él nomás. ¿Tú sabes lo que es eso? Que un artista genio diga, no, esto yo lo tengo, que me lo canto yo, haber podido siquiera acceder. ¿Qué canciones serían esas? Ese era su jardín particular, aparte de las otras cosas que él compartía como artista, en el caso de Atahualpa. Entonces, y que eran tan íntimas ya, porque Y ya son íntimas. Claro, íntima. El aromo, el arriero, todas esas canciones que son de una intimidad tan profunda. Es que es eso, es intimidad profunda. Y es con poquitas palabras escribir historias que tienen que ver con una trascendencia más allá de la historia particular del ser humano que la canta, ¿no? Los ejes de la carreta que acompañan al hombre que va, pone su sonido por la soledad que vive, ya ni siquiera tiene preocupaciones, dice en un momento, sus pensamientos, entonces lo acompaña a la rueda de la carreta como sonido. O decía Atahualpa, el lazo en el campo es la extensión del anhelo del hombre. Claro, yo anhelo eso de allá, entonces me hago un lazo y extiendo. Para tratar pero de agarrarlo, claro. Él ve en el lazo en la forma física, pero de un deseo interno del ser humano de trascendencia, de otras cosas, del anhelo.
Y bueno, en fin, por eso que son fundamentales, por esos poquitos ejemplos, estos personajes, digamos, dentro de la literatura, yo diría de cualquier construcción intelectual, incluyendo también la política. O sea, son autores que no se nos debieran dejar de pasar. Claro. ¿Qué significó para ti tocar con Silvio Rodríguez? ¿Eso no te dio nervio? Mira, eso? Sí, es un momento importante. Es un momento importante para mí, por supuesto. Por supuesto. Yo había entrevistado una vez a Silvio Rodríguez, pero yo no me presenté como artista hacedor de canciones. Claro, entrevistador. Yo, entrevistador nomás, porque era Macondo Concert, antiguamente Conciertos Macondo. Alfredo Troncoso, que fue quien organizó ahora que viniera Pedro Aznar con el Víctor Heredia, y que invitaron también a Eli Morris, a Nano Stern, y estuve yo también cantando. ¿Quién más estuvo? Que no se me olvide nadie. Bueno, el mismo Pedro Aznar, obvio, sus músicos, su gente. Y luego, Alfredo tenía material acerca de Atahualpa Yupanqui, porque él había trabajado con él en Alemania muchos años, así como con Mercedes Sosa. Entonces, ¿tú hiciste un documental de Atahualpa? Yo entrevisto. Claro. Claro. Alfredo tenía imágenes de Don Atahualpa, que son joyas, súper importantes. Y finalmente todos los artistas que venían, creo que no sé si a el Che 40 años, o Allende 30 años, o quien 100 años, pero había un concierto importante. Y entonces vinieron todos estos artistas, por si Allende 100 años, no me acuerdo. Pero el asunto es que venían un montón de artistas y casi todos los que conocieron a Atahualpa accedieron a ser entrevistados y contar sus historias. León Gieco, el hijo de Osvaldo Guayasamín, el Pablo Guayasamín. Hablamos con Vicente Feliu, que partió hace poco, un nombre muy importante en la historia de la trova cubana y de Latinoamérica. César Isela. César Isela es el autor de Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del tiempo. Una luz, canción latinoamericana preciosa. No la conozco. Y ya se la dejo una canción esa. Se la recomiendo después. Bueno, en fin, yo ahí había conversado con él alguna vez, pero ya después ahora nos encontramos en Madrid. Fue distinto. Fue bonito. Tenía unos ojos divertidos de que se estaba divirtiendo, de que yo estaba muy emocionado, seguro, de conocerlo así como artista. Sí, y agradecido por también demás, porque tuve que salir a hacer un tema para un estadio lleno. Pero igual ya después me puse nervioso, al principio salí nomás, así como, aquí vengo, estoy en mi casa, permiso, me siento y voy a cantar. Ya está. Sí, y ya está. Claro, oh, claro. Listo. Sí, yo pensé que me iba y me dice alguien de producción, quédate porque Silvio te va a saludar y no sé qué. Y yo le dije a esa muchacha, le digo, gracias. Me dice, no me agradezca. Y me dice, eso viene de Silvio. Ahí. Y ya, yo digo, bueno, qué bueno. Y ahí venía con toda su gente, muy bonito, con Trobarroco, con la Niurka, su mujer que toca la flauta y el oboe de manera increíble. Toda la gente de Trobarroco, que son maestros súper importantes de la música cubana, por supuesto, con los que va Silvio Rodríguez a montar un concierto. Y Malva, que es una pequeña pianista también ahí de la familia, que Silvio la presentó como la sobrina de un hermano. La presentó así. Y tocó el piano y bueno, hicieron un homenaje a Eduardo Aute. Pero nada, momentos bonitos, así de cruzar palabras, de encontrarse. Y sobre todo la colaboración que Silvio hizo para cantar El Viejo Comunista. A mí lo que me gustó de aquello fue que Silvio, cuando accedió, dentro de las cosas que me dijo, era porque lo hacía también por cariño y por solidaridad con el pueblo chileno, por los momentos sociales que estábamos viviendo y eso. O sea, era un gesto en el fondo como siempre son los grandes referentes, los grandes padres, pues era como, ni tú ni yo nos creamos tanto nada. Que, claro. Claro. A tierra. Que tú me lo estás pidiendo y yo tampoco te lo estoy dando, lo estamos haciendo. Acordémonos, para otra gente siempre el arte. Te reseña algo, te sitúa en algún claro, lugar con respecto a la ética del arte. Claro. Así, con un pequeño gesto y más como, sin hablar que hablando, no sé, bueno, así son los genios, no sé cómo lo hace, pero lo que no dice es lo más importante. Bueno, han pasado ya algunos minutos que fumamos, no sé cómo sienten los efectos. A ver. ¿Cómo podría describir? ¿Está la bola? Eso, ¿cómo está la bola? Interesante porque a mí el efecto que me hace es un poquito de delay.
En el sentido de eso que uno escucha el eco de lo que va diciendo. Ya, ya. Oye, rico eso, a mí me gusta. Y a mí me sirve, porque sí. El eco, con, lo que otro, con la otra cosa que voy diciendo, me entretiene dividir el pensamiento. Sí. Y curiosamente, como soy inquieto, me calma. Me sí. hace sentir como más tranquilo poder tener hacer dos cosas al mismo tiempo. Mismo. Eso. Y luego, como generoso el aroma, el estado en que compartimos, digamos, el ámbito que quedó. Como he tenido la sensación de querer ir, volver a tomar el cuatecito que va quedando. Ya, pues, un poco. Démosle. Es que no le podemos echar humo a las cámaras. No, si ahora no, sí, porque tiene que ser en cámara. Sí. No, en cámara el invitado tiene que pedirlo. Sí. Eso. Pero bueno, en resumen, delicioso. ¿Tan bueno o fue muy poquito? Excelente. El entrevistador tendencioso. En Barcelona fumé hachís, pero sin saber que era hachís. Ya. Pensé que era una pipita de marihuana que estábamos ahí en un círculo con músicos, cosa. Con nombres que ustedes conocen, pero no los puedo decir ahora. Pues no sé si ellos quieren salir. ¿Están los nombres en pantalla? Pero, claro. Además estaban con número carnet. Claro. No, se fue de las manos esa noche, ¿eh? Estábamos todos. No, yo me trastorné ahí. Me trastorné porque me sentí mal. Y dije, permiso, y era esas casas chiquititas en el barrio latino en Barcelona, en el Carrer del Lleó. Entonces, que se junta todo bajo la noche, chinos, pakistaníes, de todos los países, ¿no? Los rumanos, latinos, todo. Bueno, el tema es que era un cuartito chico, entonces estábamos, ponte que la reunión era aquí, estábamos sentados así como 10 personas, y yo tenía una puerta acá y mi cama estaba ahí en el suelo, era chiquitito todo. Y yo empecé a caminar de acá para allá cuando dije que me iba y tuve la sensación que había caminado 50 años en un desierto. En un momento, bueno, decía, no puedo llevar 50 años caminando. Yo creo que eran 5 pasos, 1, 2, 3, pero en algún momento yo le atribuí un valor a eso, que yo había estado así como 100 años caminando, 50 años. Fue increíble, bueno. Y luego volví a fumar una vez también, pero ahora con querer. No sé. Porque ya me advirtieron, entonces ya no, porque esa vez iba pasando de la pipa y yo le daba, entonces quedé loco. Pero ya fue así como una caladita nomás y eso como va a cachar. Y era muy bonito todo, la sensación de lo que cuentan los poetas de la época del ajenjo, los poetas sí. malditos, o los poetas impresionistas, pintores impresionistas. Se veía todo así, y súper brillante, y veía unos candelabros deformes hacia arriba y el techo curvo así, y todas las cosas brillaban más. Era, wow. Quiero volver. Sí. Era fácil imaginarse la historia de Edgar Allan Poe. Ahí, como muy Edgar Allan Poe, muy bien dicho. Muy bien dicho. Como para el pasillo se fue la chucha esa wea de ventana. No, oye, no, bueno, en la conversación yo me doy cuenta que tú te gusta mucho la lectura y la pintura. Te gustan los cuentos, las novelas. Sí. Bueno, la poesía también. Estábamos hablando de ese ejemplo de como artistas que son filósofos. Y escritores al mismo tiempo, como Pablo Neruda lo quería dejar descansar, pero Gabriela Mistral. Claro. Y bueno, y además te hemos visto que tocas guitarra todo el rato mientras estás desocupado. Es que mira, yo era un niño muy, muy bueno para jugar. Era inventín, me gustaba jugar. Y si veía una película, ponte tú, de los medievales, y después en la feria íbamos a comprar y los monitos eran medios paquetitos de juguetes, de soldaditos, y eran medievales, entonces yo más o menos cachaba la película después como el personaje iba a sacar el rollo. Entonces después cuando jugaba con un monito, si era medieval, era medieval, si era militar de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra, y si era, no sé, chino, era China. Nada de viajes en el tiempo. Aquí no son viajes, esto no es Netflix. Aquí no hay viajes, aquí no hay salto en el tiempo todo el rato. Paren con Netflix. Y antes estaba ese juguetito medieval que era un caballo con un caballo. Caballero que se chantaba encima. Claro, ese te estoy hablando. Ese me estoy hablando, ¿no? Me emocioné. Me desenvolvaste la memoria cuando dijiste el medieval, me acordé de esos caballitos. Me emocioné, güey. Eso era que se metía. Ese mismo, yo lo ponía en un cordelito para que se tirara así como con la espada, lo colgaba. Porque era la imaginación que luego me di cuenta que se iba cortando eso de niño, que uno ya no jugaba tanto con compañeros, compañeras, y la guitarra fue fundamental, la lectura primero, po.
porque la lectura me iba en volar, ¿cachai? Claro. Así como 1000 viajes de legua submarino, no, así, claro, sí, tanto cuentos de X, de lo otro, el libro de clase que nos pasaban traía miles de cuentos bonitos chilenos, de distintos autores y todo. Entonces, yo me puse nerd, po, a esa edad, como los 12 años, séptimo, octavo básico. O sea, claro, llegaba en los libros, te entregaban en el colegio los libros y llegar a casa y el de castellano me lo leía entero. Ya, el de castellano. El de matemática no lo miraba hasta el día de hoy. Que me gusta la matemática, pero no miraba. No miraba ni las respuestas de atrás. No sé qué. ¿Cómo está por esa? No te sabía ni las respuestas de atrás. Claro. Ya, yo voy a cambiar el tema, pero necesito hacerte esta pregunta porque hay una canción tuya que me da mucha pena y mucha risa. Pero más risa. Pero me da. Pero voy a citar algunos versos de El Oro del Tiempo. Así. No lo sé bien, pero le pregunté a un contador el otro día, cuando todo lo que yo buscaba eran cosas lindas. Tengo mis papeles sin huella ni firma. ¿Qué significa para ti la institución Servicio de Impuestos Internos? Tengo que hacer la declaración, creo. Un día me habló Jonathan Márquez Cervantes, mi representante, anoten eso. Para que le digan por las redes que no me diga que lo haga yo. Que lo que tengo que crecer, que tengo que ser más adulto, todos me dicen que tengo que ser más adulto, que tengo que hacer eso, que tengo que aprender a hacer esa weá. He dejado de hacer a veces esas declaraciones. Bueno, hay un caso importante, lo voy a decir solo para que no sean gilipollas la gente joven, que la cara más cae más plena. Me metiste una cosa, así me tiraste un monte. Oye, perdón. Me metiste a fumar y después me tiraste un monte. Toma, trampa, sí. Te tiré una caparazón rojo. Es un mini caso que voy a contar a los Yerko Puchento. ¿Sí? Unos adelantos que a veces se pueden pedir en la Sociedad de Derecho Autor. De dinero, así como, ¿cuánto da o menos mi curva estadística del año? Y dicen, ya te adelantamos un año, un semestre, no sé qué. Se puede hacer eso, es legal, digamos. Pero varios artistas lo hacíamos. Y durante 2 o 3 años, esos artistas no estábamos declarando el impuesto. Pensábamos que, como te pasaban la plata, que a través de algún mecanismo de la contaduría de la Sociedad de Derecho Autor, seguro se devenía eso como parte de un impuesto. Anda a saber tú, ni nos acordábamos. Y después, mucha gente del mundo de la música debía ese famoso impuesto y hubo que llegar a una especie de negociación entre... Pero ¿cómo te pueden hacer eso como artista? Y como, bueno, sociedad, y mira, fue una especie debería de debería haber otro servicio de impuestos internos para la gente que no quiere. De hecho, tuvieron que hacer una ala especial esa vez. Se supuso que no va a atender esos casos especiales. Lo puesto para músicos. La fila del artista. Sí, eso fue una cosa inédita. Y lo digo porque si hay muchachos, artistas que nos están mirando ahora en este programa, de cualquier ámbito, no tiene que ser de la música solamente, puede ser audiovisual, puede ser danza, pintura, que tengan ojo con sus derechos y con sus derechos ciudadanos y como artistas, con todos sus derechos, porque si no, finalmente, solito mismo se dispara uno solo, claro. Te disparáis solo, si no. Sí, vos. No, así es. Yo recién lo estoy aprendiendo y tengo 52 años, cáchense. Puta, no sé. Si no estoy vendiendo la moto a nadie, estoy diciendo una cosa nomás que ahora puede parecer aburrida, pero en el futuro voy a ser como una especie de profeta de los impuestos. El profeta de los impuestos. Y no cacháis nada si yo te voy a explicar. Claro. Oye, pero el loco, eso como la marihuana a veces puede tener efectos contrarios, ¿no? Con el set, ¿no? A veces uno se puede estresar más o te puede relajar. Depende de lo que pase. Yo me acordé de los impuestos ahora, weón. Y que te tiritón con la weá. Pensé con todo. Así como para tener la pregunta del servicio impuesto interno. Ya. ¿Cachai? Que no, no dejó. Puta, perdón. Si no, lo dejaste en un mundo distinto. Ahora lo arreglo. O sea, me empezó a tiritar el ojo, weón. Te lo como... estaba pasando tan bien y se llevó toda la. No, pero cállate. Todo el programa, lo odié todo, claro. ¿Sabes qué malos los pitos? hiciste una gira con Pedro Aznar, uno de los músicos capitales de la música latinoamericana contemporánea, del rock, del folclore, es influyente de muchas maneras. Hicieron unas colaboraciones preciosas. Sí. ¿Qué escenarios compartes con Pedro Aznar? Porque tu mundo está lleno de laberintos, de seres mágicos, de seres, de duendes. Sí, sí, mira, yo ahí me siempre tengo que
que dividir aguas. O sea, yo no pierdo en ningún momento la dimensión de la dinastía a la que pertenece Pedro Aznar. Aunque yo coma con él y me tome un whisky con Pedro y en su casa y ya lo pueda abrazar o darle un beso en la cabeza, porque es una persona que de su espacio es reservado personalmente, porque siempre está custodiando algo que a él le importa mucho y que luego para el resto resulta muy valioso. Y digo eso porque alguna gente dice, no, es que el Pedro es como distante, no, es que es difícil, no, es que, ojo, con el carácter de Pedro Aznar. Sí, le refleja a veces en los espejos de los demás esa especie como de dominio que él tiene sobre el ámbito. O sea, ese nivel de aquí. Y no sé si lo sabemos, porque algunos lo conocerán personalmente. Yo creo que se siente también eso cuando lo ve en vivo. A mí me parece que yo como público... No hemos fumado juntos. No sé si fuma. Como público me da la sensación de sencillez igual, me parece. No me imagino que sea pesado ni complicado. Los cuáticos, güey. Es cuático. Eso es justo lo que estaba diciendo. Es distinto a un Pedro Aznar en el trabajo, donde va a ser siempre muy, va a resguardar todo, que todo salga con mucho detalle y se va a saber mejor que el ingeniero, el trabajo del ingeniero, y se va a saber más que cualquier músico su propia parte que está tocando. O sea, si él va con un guitarrista, el Pedro es mejor guitarrista. Si va con un bajista, es mejor que el bajista. Y si es un baterista, capaz que también se suma a la guitarra y toca como loco. Sí, entonces, es un genio. Y yo eso, por ejemplo, no lo pierdo. Porque cuando estoy trabajando con él, para mí es como un referente maestro. Y así me lo tomo. Ya, claro. Va a dirigir los arreglos del asunto. Y yo terminamos de hacer las canciones a media, lo pasamos bien. Ahí muy compañero, así para poder como hilar canciones. Y ya, pero él luego va como a orquestar a su gente para que todo empieza a funcionar, ya jefe total, ¿cachai? Y director también musical del asunto. Claro, yo aprendiendo ahí nada más. Y cualquier cosa, él me la pregunta, me la consulta, o yo veo que está observando algo que le gusta que yo hago, sea como toco la guitarra o lo que escribo o de dónde saco mis inspiraciones, en las mesas de trabajo, de conversación. Entonces hay un plan que sí nos encuentra muy así, amigotes, amiguitos, amigueros. Pero hay un lugar también donde yo estoy tocando con él en el escenario y toda la historia en gira, y miro al lado y digo, concho tu madre, Pedro Aznar. Sí. Y se me viene Cirú Girard y Charlie García y toda la historia de claro. Argentina y el tango Piazzolla y todo, es como una bola gigante, man. Como no. Claro. Oh, la gente sabe mucho de música, respiran mucho la música, están muy, muy concentrados en eso, les importa mucho su folclore, sus expresiones artísticas, culinarias, sus tradiciones del campo, su historia y sus raíces en Europa. Argentina es un país muy valioso, hay que quererlo mucho, hay que abrazarlo, hay que mimarlo, hay que dejarse querer también por Argentina. La voz de Manuel García Padre me recuerda mucho a Arturo Sambo Cabero. ¿Tengo razón o no? Sí, ¿sí o no? Claro, sí, por supuesto. ¿Cómo no? De hecho, estamos en un segmento geográfico muy similar, claro. ¿Tan cerca, vecino? Claro, esa es la parte donde... Mira, yo fui a Lima hace poquitos días atrás y me dio una sensación de que era exactamente como Arica, que es mi ciudad natal fronteriza chilena, ¿no? Con Perú, que era peruano antes, o sea, bastante lógico también desde algún punto de vista, y siempre ha estado muy habitada por peruanos y bolivianos la tierra ariqueña. Obvio. Y desde los que están enterrados mucho antes que nosotros, que son las momias Chinchorro, que eso era Arica, pasando por toda la España colonizadora también, mala fusión con los mestizos indígenas, etcétera, que se revuelve todo eso, entonces es una zona muy igual. Bueno, me dio la sensación de que Lima se parecía mucho a Arica, pero al mismo tiempo se parecía mucho al DF mexicano, a Ciudad de México, que está como todo conectado a ese indigenismo potente de colores, de comida, del ají, de la fiesta, del ritual, de la conexión con lo antiguo, etcétera. Entonces, hasta ahí llega la influencia, por eso sí, claro. Mi padre también está, él vinculado a todo ese mundo andino, aymará también, muy, muy ligado al mundo de las raíces como ancestrales, pero en la actualidad. Sí. Entonces, claro, conecta, son gente que son los mestizos de allá, de ese norte, que está como finalmente entremezclado. Qué lindo. Tú hiciste,
pública y abiertamente campaña por Gabriel Boric en las elecciones presidenciales. También fuiste enfático en lo relevante que era eso para el proceso constituyente que iba a acompañar esta presidencia. ¿Y qué opinas de lo que ha pasado ahora, de cómo se está haciendo este proceso constituyente, de nuestro nuevo presidente, que tiene nuestra edad por lo menos? O sea, un presidente que representa una generación totalmente nueva. Sí. ¿Qué opinas de eso? Yo en mi corazón le digo el pequeño Allende a Boric. No por la cercanía o no con un programa político, sino que por la calidad humana que se ve en su actuar, en sus deseos, en la impronta de su voz, en la manera digna como ha surcado estos meses en que no ha tenido a favor los medios de comunicación directamente. Yo me he preocupado porque esta gestión actual también dentro de lo que comienza a generar es la apertura de medios de comunicación de todas formas de pensamiento y temáticas, igual como estamos hoy día aquí en Volá, porque es muy importante ya que se rompa una especie de cerco comunicacional que no le está haciendo bien a este primer momento de la historia chilena, que debiera ser muy digno, que debiéramos estar muy orgullosos, que debiéramos estar todos con un nivel crítico también, pero conectados y amorosamente trabajando para que una democracia realmente funcione. ¿Funciona ahora o esto se va a ir al carajo ligerito? Porque no tiene sentido todo lo que ha luchado un pueblo para que lleguemos a un punto muerto en el fondo o de una tensión tal que vuelve a dividir una vez más en aguas distintas a un país que no necesita estar más dividido ya. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio amoroso del encuentro entre todos. Eso es fundamental. Y eso también es abrazar, proteger, creer y no estar jugando en los medios de comunicación al empate con un gobierno de una gente joven que tiene todo en contra en este momento, excepto el cariño y el amor de alguna gente que queremos protegerlos, queremos creer en ellos, creemos en ellos y esperamos eso, que ellos también crean en su pueblo, confíen y que el proceso constituyente nivele también con los resultados que pueda dar todo este proceso y esta historia de nueva gestión. Querida comunidad, estamos llegando ya al final de este programa. Manuel García, ¿qué te pareció la experiencia Cata en Volá? Maravillosa. Me entendí muy bien con esta especie de maestra que nos muestra uno que otro laberinto. Gracias por la poesía tuya también, el cariño, el amor. Panqueque, encantado de conocerte. En un rato me he olvidado que estábamos entre cámaras y estábamos aquí como buenos amigos conversando de manera muy, muy honesta y amorosa. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Si tú pudieras escoger a la próxima persona que ocupase ese asiento, ¿se llama? Ese lugar. ¿A quién invitarías? ¿A quién podría invitar? ¿A alguien que le hagamos llegar este video? ¿Quién te gustaría ver acá? Me gustaría mucho que estuviera sentado aquí Vicente Cifuentes. Vicente Cifuentes, que extendía esta invitación. Y con mucho amor. Muchas gracias a ustedes, querida comunidad, y muchas gracias, por supuesto, a Sid Stoker por este Purple Punch, este golpe morado, que fue en este caso un golpe energético, revitalizante y muy cargado de poesía. Muchas gracias, Manuel García, por tu compañía, por tu arte, por tu obra. Muchas gracias, Panqueque, amigo mío. Nos vemos en la próxima. Querida comunidad, recuerden, si les gustó este contenido, comentar, darle like, compartir, activar las notificaciones, ponerlo en sus redes sociales de alguna u otra manera. Es la única manera que tenemos que este contenido llegue a nuestra comunidad, dado que el contenido canábico es fuertemente censurado en redes sociales y plataformas digitales. Así que depende de nosotros, de ustedes. Muchas gracias por ayudarnos a difundir. Nos vemos en una próxima edición de Cata en Volá. Manuel García. Eso estoy yo. Coche de tu madre, Manuel García.